dentro del programa Museo Compartido hemos querido trabajar con diferentes poblaciones que normalmente no acceden a nuestros espacios. Entonces lo que hemos buscado con el programa con el proyecto con IDIPRON es poder establecer relaciones con personas o colectivos que tienen un imaginario del museo que normalmente es un espacio que cobra, que no va a recibir a todas las personas. Pero lo que buscábamos con ellos es que más personas ingresen a nuestros museos, que lo conozcan, que se apropien de nuestras colecciones, de la colección permanente en este caso, y que a través de diferentes obras pudieron, durante un tiempo de 2 meses aproximadamente, pudieron establecer diferentes relaciones a través también de la experiencia y de la experticia que cada uno tiene. IDIPRON es una institución que trabaja con la niñez y la juventud en el sentido de restablecimiento de derechos. Y pues en este caso estamos a través de promover la participación en actividades culturales, en actividades artísticas donde los jóvenes tengan la posibilidad de formarse y de acceder también a todos los servicios que hay en todo el contexto artístico. Que un museo pues abra sus puertas, pero también genere tejidos y relaciones con otras instituciones, también que abre las puertas a distintas poblaciones. En este caso, personas que por lo general no visitan museos porque tienen la imagen de que los museos son espacios blancos, son espacios para cierto tipo de personas, que uno se tiene que comportar de una manera o de otra. Entonces sí me parece interesante empezar a generar fracturas sobre esa idea que tenemos del museo, y por eso está la institución del IDIPRON. Cuando el refugio se genera la palabra y la violencia se escribe, se habla. O se canta, se cree el arte más puro y mejor establecido. Antes de participar en este semillero no tenía mucha afinidad con los museos, de hecho he visitado muy pocos museos, pero cuando empezamos a visitar cada semana estos lugares empecé a apropiarme. El arte me escucha, me puede ver y me puede sentir. Si fuera alguien, sería quien me entiende sin que yo me exprese, ni alguien. El humano, las personas somos arte. ¡Somos arte! Pues no siempre somos claros, pero siempre sentimos y nos hacemos sentir. Es muy genial cómo reinterpretamos cada uno a su manera, a su mundo, las obras que están acá adentro. En el caso de los jóvenes de Casa Belén, de IDIPRON, hicimos un proceso con el Museo del Banco de la República, y este proceso pues, fue venir a hacer unas visitas acá al museo, conocer la historia del museo, las obras y las salas mediante un reconocimiento y pues, también una respuesta de los jóvenes frente a estas obras de arte, pues también con el arte que ellos traen, ya sea la poesía, ya sea la música, ya sea las artes plásticas. Esa invitación que se acercaran a los museos, pero también que empezáramos a generar ruido en un espacio que a veces se cree que siempre tiene que estar en silencio. Entonces es interesante ese proceso porque es animar a las personas que al inicio están muy reacias, como no quiero ir a un museo, qué aburrido, tengo que estar callado, no puedo crear, pero es empezar como a transformar esa idea. Si algún día llega ese momento, acabaré esta poesía porque nada más precioso que el arte. Durante este proceso se han realizado bastantes obras que resultan efímeras, pero que son la respuesta de los jóvenes a este proceso de reconocimiento de los espacios del museo. Cuando empezamos a hacer la preparación para la presentación, empezamos a visitar mucho la sala donde están las esculturas abstractas y era bonito el apropiarnos de una escultura, el reinterpretarla para mostrarla al público. Empezar a repensar, a reflexionar, a cuestionar, pero también a irrumpir en el espacio de lo que es un museo o lo que se supone que debería ser. Sí.
Clary es que iniciamos con un ejercicio corporal por la necesidad de reconocer que estoy aquí y ahora. Puede que tenga muchas cosas en mi cabeza, puede que tenga muchas necesidades, pero si estoy aquí en el museo me voy a dar la oportunidad de verme a mí misma, pero también ver a los demás. El sentir y ver, entender lo que sienten mis compañeros y compañeras, lo que les transmiten las obras, se me hace muy curioso. Teníamos metodologías de primero hacer acercamientos individuales con las piezas, pero con objetos que fueran personales para construir relaciones. Y posteriormente también se empezaron a dar espacios ya más colectivos. Porque lo que ocurre es que estos chicos y chicas de Lady Prom pues son creadores, son artistas. Empezamos a escoger obras con las cuales nos sentíamos identificados, identificadas. Hicimos obras también propias. Yo, por ejemplo, me sentí muy identificado con unas fotos que muestran la realidad bogotana de hace un montón de años. El arte es humano y es persona, pues no siempre es claro, pero siempre, siempre se hace sentir. Hice un spoken word, una especie de poesía, la compartí con mis compañeros y es también parte de lo que somos. Al final realizamos un performance en una sala, en la sala de abstracción geométrica, que pues constituyó diferentes artes. Estaba entre la poesía, la música, la danza, la escritura y pues también el performance, es decir, la acción dentro del espacio. Esta fue una reacción a un proceso que duramos llevando alrededor de 2 meses con los estudiantes de venir aquí al museo. También es una puesta en escena que tuvo una acogida bastante interesante por el público que la vio y pues al último hicimos un conversatorio en el cual también se recibieron las apreciaciones y también los artistas, los jóvenes pudieron dar su percepción frente al proceso que llevamos en el museo. Siento que ahí se da un diálogo entre lo que antes para mí era, ¿qué es esto? Un montón de figuras, colores, a lo que es, yo puedo conocer quién es esta persona, por qué pintó esto, y esto me puede inspirar a mí para sacar una nueva pieza. Ahí hay magia, es como no la obra se queda en la pared, como un gran cubo blanco que tiene obras de artistas famosos, sino como esta pieza se empieza a conectar con mi historia personal. Nos permitió escuchar el rap de diferentes personas, el baile, el dibujo a través de la pintura y otras técnicas, como poco a poco se relacionaron y cómo generaron un proyecto que fue bastante importante para nosotros porque estableció diferentes relaciones con nuestros museos y que esperamos que pueda continuar. Es necesario que en este caso la institución vaya a las comunidades, vaya a las instituciones y golpee puertas y empiece a ver qué lenguaje utiliza o qué formas de actuar para que esa población que tal vez en la vida vino a un museo cuando era niño o niña, pues se acerque. Creo que los museos a mí me dieron la posibilidad de ser mejor ser humano y eso es muy lindo, pero eso es lindo también cuando uno siempre se lo está cuestionando y no solamente una persona, sino ojalá hayan muchas que cuando ingresen acá se piensen que el museo sí sea un museo de puertas abiertas.